del Bolsón, en la que se inaugurará la nueva estación transformadora en el marco de la obra de interconexión de la localidad al sistema interconectado nacional, en la que se han invertido más de 37 millones de pesos. Preside este acto el señor gobernador de la provincia de Río Negro, don Alberto Beretilnek, junto al secretario de Energía de Río Negro, ingeniero Marcelo Yeboyen, los señores ministros de Obras y Servicios Públicos, ingenieros Guillermo Gesualdo, y de Economía, contador Alejandro Palmieri, el señor subsecretario de Servicios Públicos de la vecina provincia de Chubut, ingeniero Félix Matamala, y su director general, ingeniero Jorge Feller, el gerente general de EDERSA, ingeniero Raúl Barén, la ingeniera Raquel Morales, superintendente de DPA de Río Negro, los secretarios generales de los sindicatos de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D'Angelo, de Punta Alta, Gustavo Mazaferro, de Bariloche, Gabriel Prieto. Se encuentran presentes el señor legislador Jorge Barragán, concejales del Bolsón, autoridades provinciales y municipales, autoridades de Transcomahue, referentes de SPLIF, el Bolsón, personal de Defensa Civil, Delegación Andina Sur, invitados, trabajadores de esta estación transformadora, vecinos, vecinas y medios de prensa. Asistimos hoy a una obra trascendental para la localidad de El Bolsón, que a partir de ahora dejará de ser abastecida por equipos de generación a combustible líquido y gas, gracias a una decisión política del gobierno de Río Negro, quien desarrolla este proyecto en forma conjunta con el gobierno de Chubut. Esta inversión sin precedentes mejorará la calidad y seguridad del servicio eléctrico de las localidades de la comarca andina del paralelo 42. La obra completa incluye la construcción de una línea de interconexión eléctrica en 33 kilovolts de tecnología totalmente subterránea, que unirá la actual estación transformadora Golondrinas de Chubut con la central térmica El Bolsón. Asimismo, se construyó la estación transformadora 33 a 13,2 kilovolt, 7,5 MVA, en la central térmica El Bolsón, que quedará preparada para futuras ampliaciones. El tendido subterráneo trae aparejado una significativa reducción del impacto ambiental con una alta confiabilidad en la prestación del servicio y un bajo costo de mantenimiento. Es un tramo de 12,2 kilómetros que ya está íntegramente bajo tierra. La inversión también incluyó la adquisición de un transformador de potencia que reemplazará el actual en la estación transformadora Coihue, desde donde se abastece de suministro de energía a la comarca. Asimismo, el nuevo transformador de potencia de 132 a 33 kilovolt de 20 MVA, que reemplazará al actual de 10 MVA, se adquirió a través de una licitación pública realizada por la empresa estatal Transcomahue y significó una inversión cercana al $1 millón. Invitamos a hacer uso de la palabra ahora